Reiterado saludo, TV Peñol Entretenimiento en Casa y TV Peñol a propósito, con el INDERPE y la alcaldía Todo por Mi Gente nos unimos en la cuarentena. No hay que quedarse quieto, hay que hacer ejercicio. Hoy para los niños, mucha actividad. Profesor Adrián Camilo López, un abrazo cordial. Si van vino, televidentes, el día de hoy tengo programadas actividades físicas con los niños, de que generan lúdica, la intencionalidad de vincular los padres con los niños. El día de hoy me acompaña John Nason, quien va a hacer el rol de hijo. Yo voy a hacer el rol de padre o de formador, debido al contexto y a la emergencia sanitaria que vive nuestro municipio. Y él es el Benjamín, él es el niño del INDERPE como profesor. Y hoy, para todos los niños la actividad, pero también para los padres. Lo dejamos. Acá está entonces el técnico de fútbol, pero hoy con mucho trabajo en la parte aeróbica, el profesor Adrián López. Bueno, queridos padres de familia, el día de hoy vengo con actividades que generan en el niño motricidad fina y motricidad gruesa. Esto quiere decir movimientos de coordinación visomanuales y de movimientos generales del cuerpo. En este caso, John Nason, que es el rol de hijo, se va a ubicar allá y va a empezar gateando y se regresa haciendo un corto zigzag llevando las diferentes pelotas. Ustedes lo pueden adaptar en su casa con peluches o los juguetes que tenga su niño. Listo. Muy bien. Bueno, padres, para el siguiente ejercicio necesitamos un palito. Puede ser de escoba, el de la trapeadora, el del recogedor, el que usted tenga. Listo, puede una tabla de la cama. La actividad que sigue es para trabajar un poquito el control de la fuerza en los pies del niño. Listo, el que vamos a ver a continuación. A medida que vas moviendo el palito, le das la indicación al niño que se vaya moviendo. Listo, salta, 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 salta. Salta, 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 salta. Con los niños se puede manejar la creatividad. Usted le puede poner un nombre al jueguito, por ejemplo, el palito caliente. Y le puedes ir aumentando la rutina, la intensidad y la creatividad. Y seguimos con actividades de motricidad gruesa, padres. Vamos a trabajar en este momento todas las dimensiones corporales que tiene el niño. En este caso vamos a hacer una habilidad especial, que es el giro, donde consta simplemente de unos vasitos, el que tenga en la casa, y unas bolitas de papel que usted mismo diseñe en su casa. El niño coge la bolita y empieza a girar. La intención es echar la bolita en el vaso y regresa girando hasta terminar todas las bolitas que usted le quiera poner al niño. ¿Listo? Muy bien. Y regresa girando. Usted lo puede ir motivando, puede ir aumentando el nivel de intensidad, si más rápido, más despacio. Puede creativamente colocar obstáculos que el niño tenga que hacer giros y levantar su tren inferior. Y bueno, queridos padres, para manejar unas actividades de más baja intensidad, podemos hacer la motricidad fina, que consiste en la coordinación viso-manual del niño. Materiales que podemos utilizar en esta actividad: un vasito, como el que teníamos en la actividad pasada, las mismas bolitas de papel y dos cucharas que usted tenga en su casa. Podemos colocar unas medias como obstáculos, o zapatos, o peluches, los juguetes que el niño tenga en la casa. Listo, ¿cuál es la idea? Que el niño con sus dos manitos va a coger las cucharas, coge la bolita de papel, viene y hace un zigzag y la echa al vasito y regresa nuevamente. Listo, vamos a ver la demostración. Muy bien. Y se regresa en zigzag. Excelente. Coge bolita. Esto lo vemos muy fácil, pero esto es para unas edades entre los 3 y 6 años. A ellos se les va a dificultar un poco más. Lo van a disfrutar, van a aprender experiencias nuevas de sus hijos. Aunque usted es el que está formando a sus hijos, el maestro en este caso es un niño, usted está aprendiendo de las habilidades que podemos observar en él. Papás, y continuamos con las actividades de la motricidad fina. Recuerde, coordinación visomanual. En este caso necesitamos bolitas de papel, pelotas, pimpones, lo que usted tenga en su casa, usted lo puede adecuar. Y el niño va a tener en sus manos un vasito. ¿En qué consiste el juego? Yo voy a estar tirando las bolitas
por el espacio, no necesariamente apuntándole al vasito, sino que el niño va a ser el que va a hacer el trabajo de no dejar caer las bolitas del vasito. Listo, vamos a ver el ejemplo. Listo, esa es la idea. Muy bien y muy bien. Papás, y recuerden, la creatividad está en sus mentes y en las de sus hijos. Utilicen los materiales que tengan en su hogar. Recuerden que aunque estamos en esta cuarentena, pasamos las 24 horas al lado de nuestros niños, pero muchas veces pasamos desapercibidos. Muy importante compartir con ellos alrededor de una horita actividades que ustedes pueden manejar sus propios tiempos. Cada actividad puede durar alrededor de 10-15 minuticos, dependiendo la intensidad que usted busque y dependiendo también el niño que usted tenga, ¿cierto? Les agradezco mucho. Hasta una próxima.